Y lo que tenemos de YouTube, siendo todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un nuevo video y vamos a estar jugando un juego que se llama Missing Salesman. No sé de qué trata, pues por algo lo voy a jugar y por algo lo traigo para el canal. Es un juego de itch.io, una página en la cual pues ustedes consiguen juegos de terror, algunos gratis, otros de paga. Y no, no me pagaron para hacer publicidad, ojalá, pero deberían. Deberían porque he subido tantos juegos de terror aquí. Ok, aquí dice, finalmente llegué a casa del trabajo. Al parecer no hay nada de comer en casa. Debería ir a la tienda. Ok, Task, voy pizza. Vamos a comprar la pizza. Realmente no sé si era para allá, pero bueno, de todas formas yo creo que voy para acá porque no, no pasa nada. Así que nada, pues seguiremos aquí caminando. A ver qué podemos encontrar. Aquí está la tienda. Parece ser. En efecto, la tienda. ¿Tienda o pizzería? No, es una tienda. Vamos a comprar seguramente la pizza fría. Buenas. Buenas. Get the pizza in the blue freezer. No está. Aquí está. ¿Aquí no? No, este no es el blue freezer. Ah, es ese. Ahí está. Pizza que está de hecho sin caja, nada, no se ve tan buena que digamos. Hola, me gustaría comprar una pizza. Claro, serían $10. Ok, $10. Thank you for buying. Enjoy your evening. Ok, tú también, gracias. Ya compré la pizza, ¿no? Ya compré la pizza. Go home. Ok, no le di plata ni le di nada. Yo voy a seguir derecho por acá. Voy a seguir por acá porque yo regresarme hasta allá, yo capaz. Aunque sea que me hubiese regresado, porque si yo fui a casa. No, 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 no. Aquí está, está en mi casa. Casualmente mi casa queda al lado de del supermarket. Así que. Vamos a casa. Cerramos la puerta, sí. La luz, no, la prendemos mejor. Se fue la luz, ¿verdad? No se puede prender la luz ahora. Ah, go to sleep. ¿Y ahora dónde está la habitación? No, sé qué es lo que pasa. Hay un problema. Que ustedes se dan cuenta que yo estoy mirando para acá y estoy mirando para acá. ¿Por qué? Porque tengo un monitor. Que pues no es mío, de hecho me lo prestaron. Pero el monitor tiene como un. Asusté. ¿Quién eres? Soy tú. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede ser yo? Pronto vas a darte cuenta. Ok, ve a dormir. Ya no quiero ir a dormir, mano. A mimir. Mimir, a ver si me sale otro screamer porque. Pon la ropa sucia en la washer. En la washer, la washer. En la washer, washer, washer. Este es el washer. ¿Y aquí qué hay? Hasta el baño. Ok. Ah, ¿y dónde está la ropa? Ah, está la ropa sucia. Bueno. Ahí está. ¿Qué cogí? Put the toilet paper in the toilet. ¿Por qué me está haciendo ojo este poco de tasks? Go to store. ¿Otra vez a la store? Bueno. Vamos. Y todavía es de noche. Ni siquiera es de día, ya no. Todo el tiempo que ha pasado y sigue siendo de noche. Bueno, no importa. Será ir de noche así, por así, a ver qué me mandan a comprar ahora. Estoy en la store y ahora lo que vas a comprar, más papel. Buenas, hola. Hey, la tienda está cerrada. ¿Por qué? ¿Pasó algo?
El tipo de las ventas no pudo venir, algo le tuvo que haber pasado. Ok, volveré más tarde. ¿Solo que lo puedo comprar? Pizza, 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 pizza. Se puede abrir, pero no, no hay pizza. Bueno, chao. Mira un periódico. Missing. Ah. Es el calvito que nos atendió. Bueno, el calvo, calvo no. Bueno, pero sí. Bueno, ¿te fue? Manos. Amigo, ¿me dejas entrar? ¿No te puedo hablar? No, no, yo mejor me regreso a la casa. Go home, go home, go home, go home, go home, go home. Vámonos, vámonos, vámonos. No hay nada que hacer aquí. No hay nada que ver. Ahí está el tipo. Bueno, estaba. A ver, mira. ¡Ey, el Sailman! ¡Hola! ¿Cómo estás? Todavía está sonriendo, está muerto. ¿What the fuck? Mi nombre es Bob, tengo 27 años y soy esquizofrénico. Estoy cansado de vivir de esta manera. Creo que maté a alguien de la tienda y no puedo saber la realidad. Ah, no puedo diferenciar la realidad de la ilusión. Y esta noche, 29 del 2016, me voy a matar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasó? O sea, yo leí la descripción del juego y decía que este juego es más profundo de lo que uno piensa. Es decir, es como no solamente lo que ves así a la primera vista es lo que es. Realmente si te pones a investigar en el juego de una manera más cuidadosa, puede ser realmente lo que pasó y la verdad no entendí nada. Oye, pero el juego está interesante. Me pondría a buscar más, pero la verdad, nada, qué pereza. Pero igual está interesante el juego, lo recomiendo. De todas formas, lo voy a dejar aquí en el link de la descripción. Espero que les haya gustado el video. Si es así, háganmelo saber con regalándome su like. Y suscríbete por el canal si eres nuevo. Y nada, pues nos vemos hasta la próxima.